Muy buenas noches, mi gente. Gracias al alcalde de Union City, Brian T. Stack, y la Junta de Comisionados por permitirnos una vez más entrar en sus hogares y estar aquí con este público. Les deseo un aplauso a ustedes. La vida me da sorpresa, pero mejor es cuando nosotros le damos la sorpresa a la vida. Y hoy, la que siempre ha presentado el programa, Katy Tejada, es la que va a ser entrevistada, señores. Así que, ¡acomódame, mi hermana! Sentate y creo que el micrófono no está puesto, pero eso no importa porque entre... todos me oyeron, ¿verdad? Sí. Ahora puedes arreglarlo. Que de todas maneras hay que decirlo a Katy. Este es José Alfonso, nuestro director técnico. Estas son las cositas que pasan cuando estamos en vivo, señores. Como siempre, mi taza. Pero esta es estrenándola. Esta es de Compañía Teatral Fragal. Me la regaló el mismo director, wow. Franco D'Alessio. Mm-hmm. Y le dije, yo la presento en el show. Debe darme el primer buche de agua. Es agua de verdad, mira, mira que es agua. Es agua, claro, porque hay otros directores y otros animadores que se empujan linda. Algo, pero esto es agua, señores. Qué linda. Y no le enseño la botellita porque ellos no me pusieron. Cuando me auspicen le enseño agua Goya, como Goya no tiene agua. Como siempre, mi abaniquito, este grandote, vino de España. ¿Ves? ¿Tú qué te pones este sudor, señor? Además el ataque de asma. Pero este recuerdo de Elizabeth, la diva que en paz descanse, y estamos honrándola esta noche con esto. Y nos hace mucha falta Elizabeth, pero estamos usando este abaniquito hoy, miércoles de ceniza. Y hoy empieza la cuaresma, señores. No coman carne ni se la empujen. Esto es de cuaresma, señores. Dígale no a la carne. Nos hacemos vegetarianos. Ah, mira cómo ella aclara que los viernes. Pero los viernes el día que pero los viernes el día que a uno le gusta comer carne. O es o no, el weekend. Algunos comen carne los viernes, yo no. Ok, que se empujen de todas maneras. Plátano por carne, señores. Como siempre, mi Clark Kent, para mirar un poquito más allá de lo que tengo que mirar. Y la pluma va a escribir los chismecitos y como siempre, Chencha. Mira, saludame a Chencha. Hello, Chencha. Chencha. No sé si tenerle miedo, pero... Chencha tiene un montón de chismecitos, hasta de premios que han salido por ahí. Pero como estaba en cuaresma... espera que pase la cuaresma. Mi penitencia es seguir calladito, calladito. Y así hago mi cuaresma, señores. Cuando pase la cuaresma, que venga el conejito y vayamos al parque a buscar los huevitos en la canastita, la boquita mía va a florecer. Llévatelo al mercado. Ok, no. ¡Oye! Se botó el director técnico, señor. ¡Una manica va para él! Estamos Tejada, ¿verdad? Hola, hola, mira, tu segunda vez en Héctor Luis sin censura. Wow. Cuéntanos, ¿qué es este nuevo proyecto que tienes por ahí? Bueno. Espérate, déjame dejarte hablar porque yo tengo fama de ser como Cristina. Cristina, que no deja hablar al invitado. Habla tú, yo me callo. Mira, ahora antes de venir para acá, precisamente estaba ensayando. Yo estoy ahora ensayando una obra que se va a presentar pronto en el Teatro Thalía en Queens. Si no conocen el Teatro Spanish Theater que queda en Queens, en Greenpoint Avenue, debían conocerlo. Tienen muchas obras de calidad, muchos musicales, y es un teatro muy concurrido, que lo dirige, lo maneja el señor Ángel Gil Orrios, un gran director aquí en el área triestatal, junto con su esposa, la gran actriz, maestro. Sí, Soledad López, que están al timón del Teatro Thalía.
Y es un teatro que ya que lo fundó Silvia Brito hace uy, como 40, Cuando 50 yo tenía años. pelo. Sí, hace un montón de años. Y básicamente fue un teatro que en su tiempo, cuando Silvia Brito lo fundó, las zarzuelas era lo que realmente los dio a conocer, además de dramas. Y ahora, bajo la batuta de Ángel Gil Hórrios, el teatro musical que se hace mucho, que se destaca mucho allá es el tango. Todos los años su programación de tango es algo muy concurrido. Hacen también un par de shows de salsa al año que son maravillosos, además del folclore mexicano, también flamenco, además de drama, comedias. Y yo ahora estoy ensayando junto con la actriz Soledad López la obra Las canciones de mamá, Mom's Playlist. Y es una obra que va a ser parte del programa de la Alianza de Teatros de Nueva York, que están haciendo todo un programa alrededor del mes de la historia de la mujer. Entonces, creo que todos los teatros van a hacer cosas temas que tienen que ver con la mujer específicamente. Y esta obra es una obra escrita por una de las grandes dramaturgas de España, que se llama Ana Graciani. Y ¡Epa! actualmente esta obra está en cartelera en España, creo que en Madrid, y tiene muchísimo éxito. Y ahora lo que vamos a hacer en el Teatro Thalía de Nueva York es el estreno bilingüe de la obra, el estreno mundial bilingüe. Y esto, lo que esto quiere decir en cuanto a esta obra y el programa de teatro bilingüe de Teatro Thalía, es que las obras las ensayamos tanto en inglés como en español, o sea, se hacen traducciones de la obra. Y esta traducción la hizo la señora Iride Lamartine Lenz. Lenz, ganadora del LATA este año por su traducción de Life Life Lessons, Lessons, Lecciones donde de Katy también Vida. recibe el premio LATA como actriz comediante del año. Sí, Que muchas sigan gracias. diciendo, que sigan diciendo que los que se ganan los LATA son mis amigos. Yo no tengo la culpa que mis amigos sean los mejores. Yo no tengo cafres como Ay, amigos. ay, qué lindo, gracias, gracias. Pues sí, la señora Iride Lamartina Lenz hizo la traducción de Lecciones de Vida. Fue una obra, tuvo creo que buena aceptación Buena del aceptación. público, que de hecho hicimos dos temporadas. La hicimos en junio y luego la repetimos en septiembre a petición del público. Y ahora nos trae una traducción de esta obra de Ana Graciani. Ahora bien, esta obra es una obra, a mí me está encantando, es súper interesante, porque tiene que ver con la relación, se explora la relación de una mujer con su madre, pero a través de la señora que cuida a la mamá. Entonces, a través de las conversaciones entre la señora, que es mi personaje, que se llama Alba, y la señora que cuida a la mamá, que se llama Amparo, estas dos mujeres tienen una serie de encuentros y a través de esos encuentros Alba llega a conocer a su mamá, o sea, llega a conocer a su mamá a través de la persona que la cuidaba. Y es una cosa que como que se me paran los pelos de pensar lo que Ay, una mujer que dime vivió qué un pelo. montón de... Bueno, la barba. Se te para la Y la ceja. barba. La sé. Que una mujer, mi personaje Alba, que vivió un montón de años con su mamá y la deja de ver durante, creo que son como 20 años, por un conflicto que hubo y ella nunca conoció a su mamá realmente. Vivió con ella, convivió con ella, pero sin conocerla. Y ahora la mamá está en un nursing home. Y va a la casa, la mamá ya no está, que ha ido a la casa de la mamá para vender la casa y deshacerse de las cosas Ay, de la mire que mamá. esta mujer nos está contando toda la historia. Corta, Bueno, corta, estoy nena. contando lo que se puede contar, que Ah, bueno, entonces está... la cosa está No buena. te voy a decir lo que el desenlace, pero como uno puede llegar una persona más
la puede llegar a conocer más a través de una tercera persona y te hace pensar, wow, relaciones que yo tengo actualmente en mi vida, quizás yo debía ser más consecuente con las personas que tengo a mi alrededor para no tener que conocerlas a través del lente de una tercera persona. Pero se llega a un entendimiento muy hermoso. Y lo que hace que este trabajo sea tan, déjame decir, quizás revolucionario, pero que muy diferente, es que están las dos mujeres, pero también hay un músico en vivo que viene de España, un gran cantante y guitarrista español, se llama José María Guzmán, que en los años 70 fue integrante de muchos grupos importantes de música contemporánea, música rock de España. Entonces él viene a acompañar la obra y precisamente se llama Las Canciones de Mamá, Mom's Playlist, es porque Alba está componiendo una lista de canciones para ayudar a su mamá a poder volver al conocimiento de su vida, de sus recuerdos a través de la música. Está componiendo una lista de canciones y esas canciones cobran vida, las vamos a oír en escena, en vivo, con un músico que viene talentosísimo. Todavía no lo he conocido, lo he podido conocer en YouTube y a través de las notas de dirección, pero ya él llega pronto y ya vamos a empezar a ensayar las partes donde está él. Pero entonces va a ser una interacción, una relación entre las dos actrices y el cantante, como una conversación musical. Que le va a dar mucha vida, que va a hacer que esta puesta en escena sea bien novedosa. Bueno, y esto es desde el 3 al 26 de marzo, con funciones en inglés los viernes a las 8 y los sábados a las 3, y en español los sábados a las 8 y los domingos a las 4. La entrada general es $35, estudiantes y seniors, $32, y jubilados. Me imagino que también 32. Así, sí, pero sí, como en Héctor Luis Sin Censura no vamos a hacer nada por hacer, las primeras dos personas que escriban comentarios en la sección de comentarios de este programa, le vamos a regalar la boleta o el ticket, como se diga en España, para que vayan a ver a Katy Tejada en las canciones de mamá. Y pongan en acento, mamá, pones las canciones a mamá. Ok, Katy, te agradeceremos que regreses tu micrófono, si no tienes más, nada más que decir. Algo cortito, que la semana después del estreno, la dramaturga Ana Graciani viene y en el Instituto Cervantes se va a hacer una charla con ella, que es un programa que se llama From the Page to the Stage, donde va a haber como un conversatorio con ella. Va a estar Iride. Para decirle a Iride que ella es ganadora del Lata, yo creo que ella ni se ha enterado. Creo que sí. Yo creo, no sé si, bueno, déjame comentar. ¿Qué más quieres decir? No, ya, eso era. Pues regresa a tus a ver, ahora Katy nos va a empezar a llevar para el segundo momento que a ustedes más les gusta, la rifa. Sí. Porque en Sin Censura también tenemos rifa. Que no digan que más que yo cojo regalo, también los damos. Y aquí está la canastita, señora de la rifa. Vamos a ver qué nos trae hoy. Todo el mundo tiene su ticket. Consciente su ticket. Todo el mundo tiene su ticket. Vamos a ver a quién le toca la suerte un miércoles. Bueno, vamos a ver el premio primero para que vean. El primer premio, la gallina, qué razoncito. Cortesía del alcalde Brian P. Stack, señores. Sí, hay que darle las gracias a Brian P. Stack y a su junta de comisionados. Seguimos en el mes del amor y la amistad. Sí, todavía estamos en el mes del amor y la amistad. Me quedan tanto. Y ese corazoncito lleno de muchas cosas ricas es para la persona. Déjame no presumir y ponerme. Ponte tus Clark Kent.
Los últimos tres dígitos son 677. ¿Quién tiene el tiquecito que termina con 677? ¡Ah! Esta fue la señora que me dijo, a ver si tengo suerte. Tiene suerte. La segunda. Le vamos a rifar. Esto es United Pacific. ¿Qué es esta gatita tan linda? Un set de baraja para que usted juegue su solitario. Baraja. ¿Quieres baraja? 12. 12. Vamos a ver. Los tres numeritos al final son 6, 7, 9. ¿Quién tiene 6, 7, 9? ¡Ay, él nos juega! Él es cristiano, esa gente que nos juega. ¡Ay, si juega, que venga a buscarlo! ¡Tiene que venir! ¡Tiene que venir a buscarlo! ¡Tiene que venir! ¡A la una! Agarra, ahí voy. ¡A la dos! Cerrar este segmento, este episodio, esto era un segmento, esto era un episodio, y seguimos después de descanse en otro episodio, señores. Por lo tanto, llévatelo al mercado, cha, 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 cha.